Este es un homenaje a Quetzalcóatl, donde estamos en plena primavera. Gracias.
hasta que no lo pierde, no lo ve, ¿no? Y creo que eso nos hace bien viajar para poder amar cada vez más México y lo que tenemos aquí. Esta es una cítara, como ven, quería aprovechar para presentarla. Viene de la India, de otras tradiciones, en efecto, pero creo que todas las tradiciones tenemos algo en común, ¿no? Y particular es ver cómo asemeja al cuerpo humano. Recuerda lo que es la columna vertebral, ¿no? Y la particularidad es que tiene 20 cuerdas y genera resonancia interesante, ¿no? Y además se dice que activa la kundalini, o digamos la serpiente mágica de la energía del ser humano. Así que bueno, esto fue Quetzalcóatl.